de ahí. Los dejamos solos para que hablen, ¿sí? No. 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 Quédense, por favor. Dime si es verdad. Soy tu madre, la mujer que más te ama en este mundo, a ti y a tus hermanos. Pero también fui una chiquilla con sueños y ilusiones hasta que me pasó. ¿Qué te pasó? Quizás lo mismo que le pasó a Soledad, a tu chica. Quizá lo mismo que le pasa a muchas chicas en el mundo. Por hambre o por necesidad. Me vendieron. ¿Te vendieron? ¿Quién? Mi padrastro. Un hombre nefasto. Se aprovechó de que mi madre estaba muy enferma. Me dijo que la única forma de salvarle la vida era vendiéndome para conseguir el dinero de la operación. ¿A quién te vendieron? A un mafioso. Fue la peor noche de mi vida. Me violó. Trató como lo peor, me humilló. Luego descubrí que mi padrastro me había engañado, que mi madre no se iba a salvar. Mi mamá murió y parte de mí murió con ella. Yo la conocí cuando ella llegó a Lima huyendo de toda esa gente, aterrorizada, pensando que la iban a matar. No juzgues a tu mamá, hijo. Por favor, no la juzgues. Ami, ¿está en casa Odette? No. Pero estaba contigo. Te quedaste esperándole en la clínica. ¿Qué pasó? Ah, sí. Se fue de la clínica. Bueno, mejor dicho, se escapó. No se hizo la resonancia. Y una hora después fui a preguntarle al consultorio del doctor y me dijeron que los dejó plantados. ¿Qué? Sí. Pero no entiendo. Aprovechó para irse mientras nosotros estábamos averiguando lo del ADN. ¿Recuerdas? ¿Huyó? Y sí, a lo mejor le dio un ataque de pánico. Bueno, espero que Odette tenga una buena explicación. Ya vengo. Luca. ¿Qué? ¿Y si no está tan enferma como nosotros creemos? No quiero ser injusta, pero... ¿por qué actúa de esa manera? Es como si ocultara algo. Además, se le ve muy sana. ¿Y si Matilde estuviera en lo cierto por... primera vez en la vida? Tengo que aprovechar esta oportunidad.
Para entrevistarte, a eso me refiero. Permíteme el tuteo. ¿Una entrevista? ¿Qué, estás trabajando? No te preocupes, que no te voy a preguntar nada aburrido. Más bien, déjame adivinar. Mozo, comencemos con lo que vas a tomar. Un Cosmo para la señorita. Pero no uses cualquier licor de naranja, solo Grand Marnier. Y para mí, un sidecar. No te tomaba por un bebedor sofisticado, la verdad. Digamos que veo muchas películas de bebedores sociales. Tienes la sonrisa más inteligente que he visto. Sonrisa inteligente. Me gusta. Vas por buen camino a la Tramontana. En estos días no se encuentra en Lima hombres que caigan en lugares comunes o piropos estúpidos. Entonces, brindemos por el comienzo de esta amistad. Hace poco le agarré gusto al sabor del coñac. Me encanta probar cosas nuevas. Bueno, solo espero que beber no te quite la buena educación. Aunque creo que hoy podemos tomarnos la licencia de portarnos mal. ¿Ves cómo sin preguntarte nada ya te voy sacando fuertes declaraciones? Se nota que eres escritor. Ya te estás haciendo fantasías en la cabeza. Así es, soy escritor. Pero tú no lo eres. Y sin embargo tengo la sensación de que estamos pensando exactamente en lo mismo. Gracias. A tu salud. Salud. Un día de picnic juntos. Qué bueno que el vigilante nos dejó. Bueno, nos dejó, no. Yo vi cuando le diste su propinazo. Claro, cuando la pituca viene al parque hace picnic, pero si fuera un pobre, solo viene a hacer basura. No es por eso. Es porque traje los elementos básicos e indispensables. Bolsa biodegradable para botar todos los restos orgánicos, un recipiente para poner todo lo reciclable y servilletas de tela para evitar la tala de árboles en la Amazonía. Y después dices que no eres pituca. Es que no soy pituca. José Aurelio, yo no entiendo. Si tanto te molesta como soy, ¿qué haces conmigo? Bueno, el amor no discrimina, ¿no? Lo gustoso del amor. Lo nuestro es en serio, ¿no? O sea, es serio, pero no formal. Es que no necesitamos tener como etiquetas, ¿no? No, claro. No. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Comer? Comer, sí, porque mi intestino grueso está que se come mi intestino delgado. ¿Qué trajiste? Bueno, traje cuscús de Marruecos, traje unos pequeños...